Un corazón agradecido y un corazón que tiene memoria es un corazón que puede honrar, porque uno solo honra lo que uno valora. Uno no honra lo que uno no valora. Si no honras, si no valoras la presencia de Dios, si no valoras la palabra de Dios, difícilmente lo honrarás. La honra se da voluntariamente y apasionadamente cuando un corazón ama, cuando un corazón agradece y cuando un corazón recuerda lo que Dios ha sido para nosotros. En nuestro canal de YouTube de Aliento de Vida, como ya sabe, tenemos un mensaje que describe perfectamente qué es una primicia, cómo se da. Hoy yo solo haré un resumen, pero quiero enfocarme en donde dice con la primicia de todos sus frutos. Y quiero llevarlos a un momento bíblico donde Jesús fue por esos frutos, pero no los halló. Así es que quiero que vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 21. Vamos a leer versículos del 18 al 22. Mateo 21 del 18 al 22. Dice así, la misma referencia la va a encontrar en Marcos, pero hoy nos vamos a quedar con Mateo 21, 18 al 22. Estudié los dos me gustaron, pero me voy a quedar con Mateo, porque Marcos lo divide en diferentes momentos y está bien. Mateo 21, 18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, está hablando de Jesús, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. Hasta los discípulos se maravillaban, porque son esas veces que Jesús no siempre reacciona como nosotros tenemos un prototipo que reaccionaría. Quizá nosotros esperábamos que se acercara y le dijera, ay, higuerita bonita, ay, higuerita, pero qué linda que está la higuerita, ¿verdad? No te preocupes, paso mañana, ¿verdad? Como el abonero, ay, pasa mañana. Ah, bueno, yo paso mañana a la misma hora. No, Jesús de una le dijo, nunca, jamás nacerá de ti fruto. Una, dos, tres. Y los discípulos maravillados. Y luego la higuera se secó. Marcos dice que se secó desde la raíz, que desde la raíz no sirvió más. Y Mateo solo dice, y se secó la higuera. Verso 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida esta higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis, o sea, Jesús con esto le quería dar una lección de qué, de fe. Que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que le dijeses a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. En el Evangelio de Marcos, como lo divide en dos etapas, no solamente habla de la fe, del mover montañas, sino también habla de perdonar a nuestros hermanos. O sea, Jesús estaba hablando de la fe y del perdón. Pero si Jesús estaba hablando de la fe y del perdón, ¿por qué esta higuera se secó y nunca jamás volvió a dar fruto, ni nadie fue a buscar más fruto en ella? Vamos a hacer un resumen. ¿Qué es un corazón agradecido? Pone la mano al que está a tu lado. ¿Qué es un corazón agradecido? Ponle hermano al que está a tu lado y dile, la gratitud es la madre de todas las virtudes. Si tú crees que hay alguien virtuoso para los deportes, ayer con mi hijo Giuseppe estaba viendo la final entre LeBron James y Curry, y fue un partidazo de básquetbol de la NBA tremendo, y mi hijo y yo brincando, y hasta mi esposa se nos unió ahí porque estaba bastante bueno el juego, ¿verdad? Y digo, qué virtuosos que son para el deporte. Y le estaba diciendo a mi esposa, a mí me gusta el básquetbol, pero nunca fui tan virtuoso. Y se reía de mí. Quizá tú tengas virtudes para algo, otros no, reconozcas que hay otra gente con muchas virtudes. Bueno, si tú no te crees muy virtuoso, desarrolla esta y serás un gran virtuoso. La gratitud es la mamá de todas las virtudes. Codea al que está a tu lado y dile, un corazón agradecido es un corazón virtuoso. La gratitud es una virtud. Si la gratitud es una virtud, ¿el egoísmo qué es? Ponle el calificativo que tú quieras.
¿Qué es un corazón que tiene memoria? Un corazón que tiene memoria es el que puede recordar de dónde Dios me ha sacado. Quiero que por 10 segundos recuerdes cómo te encontró Dios cuando te encontró y te alcanzó. ¿Quién eras, cómo estabas y qué tenías? ¿Quién eres ahora, cómo estás y qué te ha dado Dios? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de abundancia. ¿Quién puede dar primicias? Un corazón agradecido y un corazón que tiene memoria. Ahora, ¿qué son las primicias? Le digo que ya tenemos un mensaje donde lo explicamos. Creo que es más que suficiente. Solo voy a hacer un resumen. No hay necesidad de volver a duplicar el mismo mensaje. ¿Qué son las primicias? Una primicia es el fruto primero de cualquier cosa. Tu fruto primero, como cuando siembras un árbol de manzanas. Nosotros tenemos en casa, en nuestro pequeño jardincito, un arbolito de naranjitas y un árbol de limones. El de naranjas desde chiquito, estaba chiquitito, pero siempre ha estado dando naranjitas y mi esposa en verano las corta y hace agua fresca y nos deja pedacitos de cáscara o alegra las partes y nos los comemos con tajín o estamos ahí y está lleno de naranjitas. Pero el árbol de limón es 3 veces más alto que el de naranja. Y desde que vivimos en esa casa no nos ha dado un solo limón, ¿verdad? Y decimos, bueno, este limón, ¿cuándo va a dar limones? Y yo cuando salgo, yo en la mañana siempre lo veo y digo, ay, ojoso, ¿verdad? Porque está alto, está un montón de hojas. Es el árbol que más espacio ocupa en todo el jardín. Cuando viene el viento, casi siempre lo tumba, así es que está lleno de varillas que le han puesto, ¿verdad? Y le hemos, pues cada vez tenemos que ponerle una varilla más porque crece y crece, pero pura hoja, ¿verdad? Y Dios me hablaba a mi corazón y decía, mira, esa es la gran diferencia. Este árbol no es tan alto, no hace tanto ruido, pero desde el principio ha dado mucho. En cambio este te hace mucho espacio, se ve mucho, hace mucho alarde, pero no ha dado un solo. Y Dios me hablaba y me decía, así está mucho de mi pueblo, mucha hoja, pero nada de. Una, dos, tres. Mucha hoja, pero nada de. Una, dos, tres. Muy bien, muy bien. Pero nada de fruto. Primicia es el fruto de la primer cosa. Mi primer fruta, mi primer manzana, la primer naranja del árbol, el primer cachorrito del perrito, el primer becerro de la vaca, mi primer salario, mi primer ingreso, mi primero de todo. Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Si me honras con tus primicias, y lo primero de todos tus frutos, la consecuencia será, si te atreves a hacerlo, que tus graneros serán llenos con abundancia. Me encanta que no dice con lo suficiente, dice con. ¿Cuántos disfrutan de la abundancia del Señor? ¿A dónde se dan esas primicias? Aquí vamos a entrar. En el Antiguo Testamento vemos que la fiesta de las primicias se celebraba en el inicio de la cosecha. El pueblo entregaba su ofrenda al sacerdote, quien lo colocaba en el altar ante la presencia del Señor y lo mecía. Era una ofrenda mecida. Vamos a Deuteronomio capítulo 26. Vamos a leer versículos del 1 al 4 para que lean cómo era la primicia en el tiempo levítico, en el tiempo de los sacerdotes, en el tiempo de Israel, en el tiempo de Judá, en el tiempo del templo, cómo eran las primicias. Deuteronomio 26 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Obviamente está hablando de frutos y de tierra porque la mayoría eran agricultores y ganaderos. Y lo pondrás en una canasta, pero está hablando de tu trabajo, de lo que tú te dedicas. Y lo pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. O sea, la primicia no se daba en cualquier lado. Era el lugar donde se había escogido para que el nombre del Señor estuviera y su presencia habitara allí. Verso 3. Y te presentarás al sacerdote
que estuviera en esos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. En otras palabras, vengo a decirte delante del Señor que Dios ha sido fiel a cada promesa que me ha hecho. Vengo a decirte que Dios ha cumplido su parte y ahora yo vengo a cumplir la mía. Verso 4: y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y lo pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Por eso hoy, solo hoy, viste esta mesa con un montón de cositas que los hermanos han traído en el altar, presentándolos delante del Señor. Yo sé lo que estás pensando. Al final del culto, ¿quién se va a comer ese pancito, verdad? Yo también, pecador. Muy bien. Entonces, eso era en el tiempo levítico. En el tiempo levítico, el sacerdote, el lugar específico, el nombre del Señor, se traía en el altar, se ponía en la mano del sacerdote la primicia, y entonces allí se bendecía. El sacerdote tomaba la primicia y en el altar la mesía, presentándolo delante del Señor, y entonces era consagrada la primicia. Y el hombre decía: Dios ha cumplido cada promesa, me ha dado lo que prometió, ha hecho lo que prometió conmigo, y ahora yo estoy aquí también para honrar el nombre del Señor con mis primicias, y era consagrado. Pero esto de las primicias no es del Antiguo Testamento, ni es de Israel, ni es de Judá, ni es de un tiempo de los sacerdotes. El principio de las primicias es universal y eterno, y el primer registro que tenemos lo tenemos desde Abel. La Biblia dice que Abel en Génesis trajo de lo primero de sus ovejas, de lo primogénito de sus ovejas, de lo mejor de ellas, y lo trajo al altar del Señor. Y la Biblia dice que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel. Todo según su género. Él es el Alfa y el Omega. Alfa significa primero, y al primero le gusta todo lo que es primero. Bueno, muy inteligentes esta mañana, ¿eh? Pero luego, entonces, el principio universal de primicias, no, en el tiempo de Abel todavía no existía Israel, todavía no existía Judá, todavía no se levantaba ni, todavía ni había la revelación a Moisés en el monte Sinaí de las tablas de los 10 mandamientos, ni cómo iba a ser el tabernáculo, mucho menos el templo. Pero desde el principio, en los primeros habitantes de la tierra, Dios ya estaba recibiendo las primicias. Y miró con agrado la de Abel, pero no miró con agrado la de, porque no dice nada, no dice que no eran primicias, dice que Abel trajo un fruto de la tierra, a ver sus rábanos, sus pepinos, los voy a traer, en cambio no. Abel dijo que fue con sus ovejas y buscó a las primeras y a las mejores y los trajo a la presencia del Señor. Pero ahora en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Pacto, ahora con Jesús, no en el tiempo levítico, traemos nuestras primicias ante la presencia de Dios como principio universal de bendición para los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Consagramos nuestras primicias como un principio, como un misterio. Ponle la mano al que está a tu lado y dile: recuerda, los hijos de Dios no compramos bendiciones, conquistamos promesas. Dile: no compramos las bendiciones, aplicamos los principios y Dios responde a su palabra. Y Dios hasta aquí ha sido fiel. En mi vida ha sido, en mi vida ha sido tan con mi ser, y en cada momento yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Por qué se dan las primicias? En reconocimiento, en agradecimiento, por memoria de todas sus fidelidades y en fe. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? Así es que vamos al nuevo pacto, vamos a Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos 11, 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la, y si la raíz es santa, también lo son las. Lo vuelvo a leer. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Me puse a estudiar ese versículo. No voy a compartir hoy todo lo que pudo Dios hablarme a través de eso. Pero ahí está hablando de fe, está hablando de trascendencia,
y está hablando de generaciones. Yo no sé tu rama de qué raíz vengas, y yo no sé si tu raíz haya sido buena o mala, bendecida o maldecida, pero yo creo que si tú tienes a Cristo, tú eres el inicio de un nuevo tronco, tú eres el inicio de una nueva simiente, tú eres el inicio de una nueva raíz. Y si esta raíz es bendecida, si esta raíz es santificada, de ti para adelante todas las ramas que salgan de ti serán benditas, serán consagradas, serán buenas y serán del Señor, porque Él es Dios de generaciones. Pero hasta ahí la voy a dejar, porque entraríamos en profundidades que no sé si sea el momento adecuado. Por eso primicias es fe. Por eso Jesús, cuando habla de la higuera y la maldijo y se secó, cuando los discípulos dicen: Jesús, ¿qué hiciste? Jesús voltea y le dice que si os tuvieres fe y no dudares nada, le dirías este monte, así como yo le hablo a la higuera, ustedes le darían este monte, pásate, y se pasaría. Y si tienes algo con tu hermano, perdónalo, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque primicias es fe, primicias es confiar en Dios. Ponle la mano al que está a tu lado y dile: chatito, primicias es profetizar sobre tu año y sobre tus generaciones. Dile, codial que estire, dile: no, 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 no des primicias. Dile, endurece tu corazón. Dile, endurece tu corazón. Ponte. Dile, no escuches el mensaje, ponte a chatear. Mira, te están mandando un mensaje en Facebook, te están mandando un mensaje en WhatsApp y estás bien bueno. Acaban de subir un video en TikTok y no te lo puedes perder. Porque si tú escuchas este mensaje y el Espíritu Santo te toca, y tú vienes aquí y presentas tus primicias, pero le dices: Señor, yo también soy primicia, porque de mis antepasados a mí, pecado, maldición, destrucción, alcoholismo, droga, destrucción, pero de mí hacia abajo, salvación, vida eterna, gozo, abundancia, justicia, juicio, provisión divina, bendición del Señor. Mis ramas serán santificadas, mi masa que salga de mí será bendecida, porque yo entro hoy en pacto delante de ti, Señor. Primicias es profetizar sobre tu año. Primicias es profetizar sobre tu futuro. Mientras estaba investigando, le estaba diciendo que esta cosa escucha, ¿verdad que sí? Porque yo nunca busqué un video aquí que dijera primicias. Yo hago mis sermones en mi computadora y por aquí me empezaron a salir y dije: ¡ay! Y por aquí me respondía. Yo acá y el teléfono respondiéndome con videos de primicias. Y dije: Padre, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero me salían los videos antiprimicias. Todos los pastores: es que las primicias no son bíblicas, es que las primicias son del Antiguo Testamento. Ya te hice ver cómo antes que Israel existiera y que hubiera sacerdotes, ya Dios estaba recibiendo primicias desde el principio, desde el saque. Videos ante primicias, que si esto, que si el otro, que si el tiempo levítico. La realidad que el que busca razones para no dar, siempre las va a encontrar. Pero un corazón que ha conocido a Dios, un corazón que ha conocido a Dios, un corazón que ha probado a Dios la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, una persona que conoce a Dios y se relaciona con Dios al más alto nivel, podrá decir: tú puedes decir lo que quieras, pero yo conozco los misterios divinos. Llevo un tiempo presentando mis primicias el primer mes del año, y mis años han sido bendecidos y prosperados con abundancia y con la fidelidad de Dios. Aún en pandemia, aún en circunstancias adversas, Dios ha sido fiel. Tú hablas mucho, pero yo conozco a Dios. Tú hablas un montón, pero yo conozco a Dios. Tú te quedarás con tus argumentos, yo me quedaré aplicando los principios de esta palabra. Y cada semana podré seguir cantando. De otra manera dirás: Dios, ¿qué pasó? Me abandonaste, me dejaste. Y Dios así como que: Chesito, ni me metiste en tu año, papá. No me metiste en tu año. No me metiste en tu masa.
No me metiste en tu tronco. No me metiste en tu raíz. Yo estaba listo para bendecirte, para multiplicarte, pero no pusiste nada en mi mano que yo pudiera hacer crecer. Pero los que corazón voluntario y alegre trajeron en mis manos sus primicias, todo lo que mi mano toca es bendecido y multiplicado. Nunca lo sabrás si no lo pruebas. Nunca sabrás el poder de una primicia si tú no lo pruebas. Codea al que está a tu lado y dile: muchas hojas, poco fruto. Muchas hojas, nada de fruto, es el mensaje de la higuera. Ahora abróchense los cinturones porque voy a entrar a lo que Dios me habló a mí esta semana, que me eché un tiro y le digo: amor, mira lo que Dios me está hablando, y si le hallo, Dios está hablando tremendamente a mi vida. El mensaje de la higuera. Muchos tienen el logos, pero no tienen el rema. Muchos tienen el logo y el rema, pero les hace falta la praxis. ¿Has conocido a alguien que sabe un montón de la Biblia? ¿Has conocido a alguien que te la puede saber de tapa y tapa? Y tu respuesta es: si sabes tanto de la Biblia, ¿por qué no la? Sabes mucho, pero no vives. Mucha hoja, poco fruto. Porque donde hay primicias, donde hay práctica, donde hay praxis, donde hay una ofrenda, ahí hay fe. Y cuando Dios vuelva, hallará fe en la tierra. Por eso hay algo que cuando mi boca duda, cuando mi corazón duda, entonces yo hago algo, pero eso lo hago yo. Cuando mi mente tiene un montón de dudas y mi corazón un montón de dudas, entonces simplemente callo mi boca y yo pongo mi ofrenda. Y dejo que mi ofrenda hable por mí. Que la ofrenda hable de mi fe. Donde hay una ofrenda, allí hay fe. Estás confiando en Dios. Cuando Dios es lo primero, todo lo demás es bendecido. Primicias bendice nuestras generaciones. No te voy a preguntar, no sé cómo fue tu abuelo, no sé cómo fue tu bisabuelo, no sé cómo fue tu familia, no sé cuáles bendiciones o maldiciones traigas desde saque, desde la agencia, pero te voy a hablar de Números capítulo 15, verso 21, por favor. Dice así: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová por. Señor, yo vengo de la calle. Yo aprendí de la calle. Y hay muchas cosas que ahora te conozco me cuestan. Ahí va mi lectio divina. Pero mis hijos conocerán de ti. Toda maldición hasta mí se acaba. Toda enfermedad generacional, toda muerte generacional. ¿Conoces alguna familia que el bisabuelo, el tatarabuelo y la abuela han muerto de lo mismo? En ti se acabó en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta ti llegó en el nombre que es sobre todo nombre. Porque yo tengo un Dios, yo tengo una palabra, yo practico la palabra, aplico el principio. Y Dios dice que Él bendecirá mis, que el Señor bendecirá mis por vuestras generaciones. Hasta la tercera, cuarta y mil generaciones. Si en tu caso hubo una primicia de maldición, tú serás la primicia de bendición. La maldición hasta ti llegó y comienza una nueva semilla, una nueva simiente para un nuevo tipo de generaciones. Yo oro en el nombre de Jesús que si hay una enfermedad familiar, hasta ti se cortó en el nombre que es sobre todo nombre. Que ninguna maldición hay sobre los que están en Cristo Jesús, para los que conforme a su propósito son llamados. Que si hay algo que afectó a tu abuelo, a tu bisabuela, a tu hermano, a tu tío, a ti no llegará. Caerán mil a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. Porque en ti hay un pacto, en ti hay una promesa, en ti hay una salvación, en ti hay una nueva semilla, en ti hay una nueva palabra, en ti hay un nuevo carácter, en una nueva manera de pensar. Mis generaciones y yo seremos bendecidos y serviremos al Señor. Dar la primicia trae paz. Dejo mi primicia y me voy con paz, sabiendo que esa primicia está depositada en el cielo. Cuando tú das, lo único con lo que te quedas es lo que diste.
porque eso se queda eternamente en las manos del Señor, y a su tiempo multiplicará al 30, al 60, al 100 por uno. Pero nunca lo sabrás hasta que no lo pruebes y hasta que no lo practiques. Y déjame decirte algo: nunca debemos de menospreciar el poder de una primicia. Oye, ¿qué es el festival de primicias? Oye, pero las primicias. Primera de Corintios 15, 20, 23. Vamos a leerlo. Mas ahora, aquí está en la pantalla, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Todos lean conmigo el 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos viven. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las... Ahí déjame el versículo, no me lo quites. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, su primogénito hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. No, yo soy la primicia de una generación perdida, una generación condenada. Hasta aquí una generación que trae un pacto de muerte, y a partir de mí soy la primicia de una generación que tiene un pacto de vida, un pacto de vida eterna, porque en Cristo todos son vivificados. Cristo, las primicias de los que resucitan. Nunca menosprecies el poder de una primicia, porque la primicia de primicias en el Nuevo Testamento ocupa un más alto nivel. Ya no se trata del borreguito que trajo Abel, que era lo primero y lo mejor. En el Nuevo Testamento la primicia se vuelve el Cordero de Dios, el Verbo inmolado, el fiel y verdadero, la piedra angular, el principio de la edificación, la roca eterna. La primicia en el Nuevo Testamento no es un grano, no es una oveja. La primicia en el Nuevo Testamento no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesús. Y al que es la primicia, nosotros consagramos nuestras primicias. Y si esa primero es bendecido, las ramas que salgan de ti serán bendecidas. Y la masa que quede de ti será bendecida. Quiero decirles que la gente generosa es gente madura. La generosidad es un principio de madurez. ¿Qué tiene que ver con eso, pastor? Sí. Cuando llegan las festividades navideñas, cuando llegan las fiestas, los niños se emocionan. ¿Y qué es lo primero que piensa un niño cuando llega diciembre? ¿En qué puede pensar un niño? Yo sé que tú y yo pensamos en comida, está bien. Pero un niño ¿en qué? Porque a alguien le vi cara del pavo. ¿Dónde está el pavo? El pavo. Chiste local. Pero cuando llega a esas fiestas, lo primero que piensa un niño, ¿en qué es? En regalos. ¿En qué voy a recibir? Pero todos los papás, cuando llegan esas fiestas, ¿en qué pensamos? En todo lo que tenemos que dar, ¿verdad? En todos los regalos que tienes que comprar, en todo lo que tienes que repartir. Porque cuando uno es niño, tu única expectativa es la de recibir. Pero cuando tú creces, cuando tú te vuelves un hombre, cuando tú te vuelves una mujer, cuando tú maduras en tu interior, la expectativa crece. Y ya no eres el que está expecto de recibir, si no eres el bendecido y elegido por Dios para. Y ahí vuelves a cantar. En mi vida ha sido. Dar es señal de madurez. Solo recibir es señal de que por fuera, aunque estemos grandes, por dentro espiritualmente seguimos siendo. Hay un pastor que dice que el corazón que no ha aprendido la generosidad sigue en el kindergarten del evangelio. Más bien lo dice así: primicias es el kinder del evangelio. Por eso cuando me salían en mi teléfono un montón de los antiprimicias, yo decía: este compa habla mucho.
Y si un día me lo encuentro, que me los voy a encontrar, me voy a echar un cafecito con él y le voy a decir: qué bonito hablas, pero tú no conoces a Dios. Porque a Dios no se le conoce solamente por entendimiento. A Dios se le conoce por fe. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Ahora sí, Gaby, puedes acercarte. Vamos a empezar la administración. ¿Ya dije que primicia es el kindergarten del Evangelio? Muy bien. Codea al que está a tu lado y dile: gradúate. ¡Ay! Gradúate. ¿Dónde estás, hermano? ¡Corre! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! Primicia es profetizar sobre tu año. Primicia es el principio universal de bendición eterna. Primicia es Jesús. Jesús es la primicia de primicias. Y todos los que le amamos a Él y lo conocemos a Él, le seguimos. Ya no necesitamos morir porque Él murió para que nosotros vivamos. Él dio su vida para salvar la mía. Pero yo, en memoria, agradecimiento, reconocimiento y gratitud, todos los primeros de año y todo lo primero de cualquier cosa con lo que yo sea bendecido, lo traigo a Dios y le digo: Dios, esto es tuyo. Primicia de primicias. Es tuyo. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Déjame el 8 nada más. En que llevéis mucho y así seáis mis discípulos. Desde el saque, Dios nos salvó y nos llamó y dijo: en esto mi Padre será glorificado, en que llevéis mucho fruto. Hay otra versión que dice: y así conocerán que son mis, cuando damos mucho, mucho fruto. Pastor, ¿y para qué leyó sobre la higuera? Es que con eso voy a terminar. La higuera, la misma higuera, otra vez la higuera. Esa es una higuera. Quizá muchos la conocen, la tienen en su casa. Esa es una higuera. Y esta higuera tiene muchas hojas. Obviamente esta higuera da un fruto que se llama, wow, muy bien, que se llama higos. ¿Sabías que la naturaleza de esta higuera, la naturaleza de este árbol, sobre todo los que están allá en tierras de Judea y de Jerusalén y de Israel, este árbol, antes de dar hojas, primero da frutos, y de los frutos salen las, lo vuelvo a repetir, este árbol en especial, la higuera de higos, antes de dar hojas, primero da higos, da unos higos que son unos nódulos muy chiquititos así. No es el higo que ya se vende, siguiente imagen por favor, sino es algo como esto, mira. Primero el árbol te va a dar esas bolitas verdes, pero esas bolitas son comestibles ya. Ya son altamente nutritivas y son ricas. ¿A cuánto les gustan las ciruelas verdes? Con montón de chile, aunque luego en el baño, mamita, ¿verdad? Pero tan buenas las ciruelas verdes. Bueno, así hay gente que le gusta el higo verde. Todavía no sale al ciruelón, pero ya está bueno. ¿Sí me explico? La higuera, antes de dar hojas, primero da frutos. Y cuando llega el tiempo de dar higos, entonces más que hojas, ahora tiene más. Siguiente imagen, por favor. Sí, eso es entre las hojas, son los frutitos entre las hojas. Siguiente imagen.
Esos son los diferentes higos. Cuando ya llega el tiempo del higo, el árbol, la higuera se llena de higos y son comestibles y son ricos y son deliciosos. Siguiente imagen, por favor. Así viene siendo más o menos un higo, ¿ok? Para los que no lo conozcan, se lo presento, el señor cara de higo. Muy bien, siguiente. Cuando llega el tiempo del higo, todo el árbol se pone así. Y tú puedes verlo desde lejos y decir, mira, ya llegó la temporada de... Y vienen y lo cosechas, ni son toneladas y toneladas de higo. Pero cuando no es temporada de higos, antes que el árbol dé hojas, primero da, regrésalo. Esas pequeñas bolitas que ya son comestibles. Por eso muchos dicen, Jesús, los discípulos dijeron, pero ¿por qué maldijiste la higuera si todavía no era la temporada de higos? Todavía no era su tiempo de dar. Estaban tratando de defender la higuera. Escúchame bien, estaban tratando de defender la higuera. Aunque ellos mismos sabían que si ese higo estaba lleno de tantas hojas, es porque en todas esas hojas tenía que haber frutos, aunque no fuera la temporada. Esos están ahí todo el tiempo. Jesús predicó en Jerusalén, se fue a Betania. Muchos dicen que se quedó en casa de Lázaro, no lo sabemos. A la mañana siguiente regresó con sus discípulos y dice que el maestro sintió hambre. A lo lejos vio una higuera y dijo, mira qué higuerón, ponme la higuera, ¿verdad? Si tiene tantas hojas, es porque esas hojas salieron primero de los pequeños frutos. Entonces los que son de ahí dicen, el maestro dice, si ese higo tiene tantas hojas, seguro que entre las hojas voy a hallar. Entonces fue el maestro y metió su mano aquí y no había, era pura. Luego se fue por acá y metió su mano y no había higos, era pura. Y luego se quiso ir por acá y metió su mano y no había frutos, era pura. Y entonces Jesús dijo, nunca nadie más vuelve a comer de ti. Y la, dice la Biblia que se secó desde la raíz. Lucio, ayúdame, tú siempre me ayudas. Pero este sí lleva frutos, ¿eh? Tú vas a ser la higuera. El grupo de alabanza puede prepararse así, cara de higuera. Antes que las hojas salgan, primero salen los pequeños frutos. Y de esos frutitos salen todo el resto de las hojas. Jesús vio un árbol bien hojoso. Codea al que está a tu lado, codeale así, mira. Codeale tantito y dile, ay, hojoso. Estás bien hojoso. Te veo bien hojoso hoy. Te bañaste, festival de primicia. Ay, hojoso. Entonces Jesús tiene hambre. Si hay hojas es porque primero tiene que haber frutos. Esa es la naturaleza de la higuera, diferente a cualquier otro. Entonces Jesús va. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la sangre de Cristo su Hijo te limpia de todo pecado. Juan, no entendemos quién es Él. Ah, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el que está viniendo después de mí, pero es antes que ti y que mí, y fue antes que todos nosotros, porque por Él el mundo fue hecho y todo lo creado fue hecho. Esa tierra fue creada por Él, ese árbol fue creado por Él, la lluvia que le cayó al árbol, Él la mandó, el sol que hizo crecer ese árbol, Él la mandó, y el creador de esa tierra, de ese árbol, de esa lluvia, estaba acercándose a la higuera diciendo, tengo hambre de un adorador en espíritu y en verdad. Tengo hambre no de ojosos, tengo hambre de adoradores que adoran al Padre con un verdadero corazón. Tengo hambre de gente arrepentida, tengo hambre de gente lavada con mi sangre, tengo hambre de una nueva generación apasionada, tengo hambre de gente que tenga fe, tengo hambre. Será Lucio la higuera, si entre tanta hoja, entre tanta cosa, entre tanta apariencia habrá fruto, entre tanta cosa, entre tanto circo, entre tanto teatro, tengo hambre de un corazón verdaderamente agradecido, tengo hambre de un corazón que se relacione conmigo al más alto nivel. Buscaré. Tengo hambre de un verdadero adorador. Tengo hambre de algo verdadero.
Ya dejé allá a los fariseos hipócritas y a los saduceos y a todos. Yo tengo hambre. Y cuando se va acercando, así como Juan Bautista sintió cuando Jesús se acercaba y decía: este es el Cordero de Dios. Imagínate, Lucio. Higuera, llegó tu hora. Higuera, llegó tu año. Higuera, el que creó la tierra donde estás plantado con todos sus nutrientes se está acercando hacia ti. Higuera, el que hizo salir la lluvia y el que hizo salir el sol se está acercando hacia ti. Llegó tu año en que lleves mucho fruto. Llegó el año en que fructifiques a la derecha, a la izquierda, a la diestra, a la siniestra. Tengo hambre de un corazón agradecido, arrepentido, con memoria, un corazón lleno de honra, y estoy seguro que de ti podré tener mis frutos. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y la Biblia dice que esta higuera que representa al pueblo de Israel era un símil de Israel, al que creó el árbol, al que le dio la lluvia, al que le dio la tierra, al que le hizo salir el sol. Esta higuera no le dio más que hojas. En las oraciones de la mañana hemos estado hablando que la tierra tiembla ante su presencia. Los montes se humean, los ríos se abaten, los mares levantan sus olas. Estuve estudiando por qué Jesús maldijo la higuera. Y muchos teólogos dicen que si esa higuera hubiera sido montaña, al caminar Jesús hacia ella hubiera habido un terremoto. Que si la higuera hubiera sido río, al caminar Jesús hacia ella, remolinos hubieran comenzado. Que si fuera un monte hubiera empezado un mar. Pero que si esa higuera hubiera reconocido al que, a su creador, ante la sola palabra que dijo sea la luz y la luz se hizo, a él acercarse, la vida tenía que haber brotado de esa higuera. Y la higuera decir: yo soy por ti y tú eres todo en mí. Todo lo que soy es tuyo. Toma los frutos, Jesús, y espero que cuando comas algo de mí sea de tu agrado, que sea dulce, que quieras volver a mí una y otra vez, que quieras volver cada mañana. Es más, creo que estoy escuchando tu voz, Jesús. Creo que me está llamando. Lucio, Israel, higuera, aliento de vida, Leti, Emily, te estoy llamando. No, 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 esto es puro circo, esto es puro teatro. Emily, soy yo, mírame a mí. No, no, esto es pura mentira, es pura hoja, nada. Emily, soy yo, camina hacia mí. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden resbalar. Jesús, yo soy el dador de la vida, y el primer mes de cada año vengo por los frutos de esta higuera. Y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta higuera no le quiso dar fruto. Israel no le quiso dar fruto. Más bien Jesús, después de hacer su entrada triunfal y de los que estaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, se aparta, se va a un lado y empieza a llorar por toda la higuera que le dio pura hoja. Te di la lluvia, te di la tierra, te di el sol, te di los nutrientes, endureciste tu corazón y eras pura hoja. Jerusalén, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Vine hacia ti y no te diste cuenta. Pero hay otros que están diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, en Yucatán, en Mérida, en la península y en Aliento, ellos les dio la potestad de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios Altísimo.
¿Qué encontrará Jesús entre tus hojas hoy? ¿Qué encontrará Jesús en ti hoy? ¿Un corazón endurecido? ¿Un oído tapado? ¿Un oído cerrado? ¿Hojas artificiales compradas a buen precio para aparentar que estoy lleno de vida, pero solo tengo hojas y no tengo fruto? ¿O seré como esos arbolitos que no aparentan mucho, pero antes de las hojas, lo primero que dan son frutos de labios que confiesan su nombre, frutos dignos de arrepentimiento y frutos que glorifiquen su nombre? ¿Hay alguien aquí que diga: el maestro se está acercando a la higuera? ¿No estás escuchando tu nombre? Ahora lo vas a escuchar. Comenzamos suavecito. Vas a escuchar a Jesús diciéndote: es el último domingo del primer mes del año. Tú eres la higuera, yo soy tu creador y camino hacia ti y te estoy llamando hacia mí. A ver, Cardeña, Becky, te estoy llamando. Te estoy llamando. Yo sé con qué te he regado, yo sé con qué te he sembrado, sé en la tierra en la que puse. Estás llamada a dar mucho fruto, es tu naturaleza. Y si dices: es que yo no puedo dar, yo no sé qué dar, a mí nadie me enseñó eso. No, Dios te diseñó para eso, para que tengas fruto. Desde que lo conociste, lleva su ADN, lleva su naturaleza. Solo tienes que estar dispuesto a accionar el principio. ¿Cuál? De dar frutos. ¿Qué frutos? Comencemos. Frutos dignos de arrepentimiento. Hay alguien que pone la mano en su corazón y dice: Señor, perdóname por ser esa higuera de pura hoja. Me he esforzado tanto por mantener mi apariencia hojosa. Hasta me hice una riata alrededor de mí para que puedan hasta sacarse fotos con mis hojas. Pero hace mucho que yo estoy vacío por dentro. No tengo nada de fruto. Perdóname. Que tu sangre me limpie hoy. Hoy estoy aquí delante de tu presencia. Lávame, lávame, lávame. Ten misericordia de mí, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. Número 2, frutos de labios que confiesen su nombre. El Señor sopló y el aliento de vida entró sobre un costal de huesos y fuimos seres vivientes. Neumones, pulmones aparecieron en el ser humano, para que más adelante el salmista David cerrara el 150 de su libro diciendo: todo lo que tiene neumas, todo lo que tiene pulmones, todo lo que tiene aire, todo lo que respira, con salterio, con arpa, con decacordio, con instrumento y con la voz, que todo lo que respire alabe el nombre del Señor. Primicias de labios que glorifiquen su nombre. Alguien puede alabar a Dios y darle un aplauso primicial. Déjame escuchar un aplauso que profetice tu año. Déjame escuchar un fruto de tu labio que glorifique su nombre. Fruto del Espíritu. Por eso Jesús, los discípulos dicen: ¿por qué maldijiste la higuera? Y entonces Pablo ya habla y dice: este es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a este monte: échate a la mar. Amor, si perdonas a tus enemigos, si perdonas al que te ofendió, yo podré perdonar también todos tus pecados. Alguien puede alabar a Dios y darle un aplauso al Rey de la Gloria. Los frutos de lo primero y de lo mejor daré para ti este año. Pastor, ¿todos tenemos que dar primicias? No, claro que no. Si fuera obligatorio, no sería honra. Si fuera coercitivo, no sería honra. El honra es una consecuencia, un resultado, un deseo interno, voluntario, intrínseco y absolutamente personal de una higuera que sabe que la tierra, el espacio, la lluvia y el sol que te ha alimentado y calentado por años, el Creador se está acercando hacia ti hoy. ¿Cuál tipo de fruto estás dando tú? ¿O solo he estado dando puras hojas? ¿Estás listo para el final? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Porque la naturaleza de la higuera es dar fruto siempre. Y cuando llega la temporada de higos, explota, pero siempre tiene higos. No sé si me dejé entender.
antes que haya hojas. Si la higuera no hubiera tenido hojas, Jesús no lo hubiera visto. Pero si tenía hojas, es porque tenía que haber frutos entre esas hojas. ¿Alguien está aquí? Pero la higuera da higos antes de dar frutos. Pastor, pero es que no, yo sé lo que tú estás diciendo. Ya metemos a una zona de los principios de la fe espirituales donde la razón falla, donde la razón traspapelea. Pastor, pero es que no es mi tiempo todavía. Pastor, pero es que no es mi mejor temporada. Pastor, es que este año se pronostica difícil. Pastor, es que soy débil. Sí, pero Dios es tu fortaleza. Pastor, no tengo. Sí, pero Dios es tu proveedor. Pastor, es que yo no soy nadie para presentar primicias. Sí, pero Dios es el creador del universo. Él es tu padre y dice que tú eres su hija y su hija, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, pero es que yo soy un fracaso. Sí, pero Dios dice, yo creo en ti. Pastor, es que lo he inventado un montón de veces. Sí, pero Dios dice, inténtalo una más, que esta vez yo te dirijo. Pastor, es que no es mi temporada. Y yo les digo, ¿tú crees que tu tiempo no ha llegado? Y yo te digo que los campos están listos para la cosecha. Yo digo que el tiempo está blanco y que llegó tu hora. Y que puedes dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Por qué? Porque yo te crié, yo puse mi ADN en ti. Yo puse mi naturaleza en ti. Yo te cubro, yo te guardo, yo te doy la tierra, la lluvia, el sol, la comida, la vida, los pulmones, los neumones. Pastor, es que yo no doy primicias. Lo entiendo, porque no has conocido a Dios todavía. Es que Él no le debe nada a nadie. Él no es deudor de nadie. Es un papá proveedor. Él es bueno, Él es grande, Él es siempre fiel. Con una mano sostiene el universo y con la otra te sigue manteniendo a ti. Yo veo muchos de pie y me alegra, porque si no vas a adorarlo al más alto nivel este domingo, con este clima tan rico. Yo no sé quién hubiera preferido quedarse en su casa. Yo tengo un sillón que ya parece que tiene mis huellas digitales. Yo tengo un sillón que ya tiene mi memoria. Yo tengo un sillón que siento que es carne de mi carne. Y las mañanas libres yo disfruto estar en ese sillón, poner un documental en YouTube, tomar mi café y en pijamas y en pantuflas disfrutarlo. Si hay alguien aquí que no tiene un corazón primicial y una higuera llena de frutos, quizá lo mejor hubiera sido quedarte con unos hot cakes en tu casa. Pero si alguien sabe que primicias es profetizar sobre mi 2024, entonces yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas, y bendeciré su nombre y exaltaré al que vive por los siglos de los siglos. Si tú no vas a dar un aplauso profético, yo creo que Netflix te está esperando en casa. Si tú no vas a alabar a Dios con toda tu alma, yo creo que Prime te está esperando en casa. Pero hay una higuera que diga: mi fruto no es el más grande ni el mejor, pero lo que soy y lo que tengo, mi trompeta, mis percusiones, lo presento delante de ti esta mañana. Nunca he sido el mejor y quizá nunca lo sea, pero cada domingo traeré lo mejor de mí, al que me lo ha dado todo, al que es mi sol, mi luna, mi estrella, mi tierra, mi alimento y mi aire. Con todo lo que soy, bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Alguien puede aplaudir al Rey de la Gloria? Ya sé lo que estás pensando, pastor, pero usted es jarocho, es su personalidad, ese no es mi temperamento, no es mi así, y es posible, está bien. Por eso Dios nos ha reservado un montón de piedras en esta tierra, porque Él sí o sí recibirá las primicias dignas de su nombre. Y si en esta carpa una boca se calla, todas esas piedras van a empezar a cantar. Todas esas piedras van a empezar a adorar a su Creador. Los mares levantarán las olas, las montañas temblarán y exaltarán al Creador de todo el universo.
Pero esta mañana le dije a Dios, seguirás esperando por las piedras, porque esta mañana entre las hojas hallarás frutos todavía, frutos dignos de arrepentimiento, que alaban tu nombre. Ahora sin aplauso, ¿alguien puede alabar a Dios un minuto? 3, 2, 1, ahora, alaba al Señor.